perreando, perreando. Mucho impacto. Yo lo pongo, y si quieres party se lo pongo. Down as bitch, cada link pa' todo tu combo. Y la kitty cayó, fat like Jumbo. Papi, hit me hard like Ram. Yo lo pongo, y si quieres party se lo pongo. Down as bitch, cada link pa' todo tu combo. Y la kitty cayó, fat like Jumbo. Papi, hit me hard like Rambo. Empezamos otro programa más de las calientitas de Frecuencia 5000. Gracias, mi gente linda. Un súper placer estar con ustedes un día más en lo que son el programa más escuchado de las tardes, las calientitas de Frecuencia 5. Y ahora nos venimos con lo que es la mitad, la voz sexy del programa. Mi gente linda, nos venimos con lo que es nuestra querida María con su introducción. ¡Dios mío! Y los estudios de Frecuencia 5 se iluminan. Nuestra querida Bomboncito ya está en los estudios. Un súper saludo a la gente que nos está mirando en Instagram. Súper, súper saludo a todos ellos. Mil gracias.
Muy buenas tardes, mi gente, muy buenas tardes, yo sé cómo estás. Aquí estamos activados un día más, un día lluvioso aquí en Toronto, Canadá desde ayer, pero estamos ricos disfrutando el clima. No podemos quejarnos, ¿no? No podemos quejarnos, un poquito de lluvia, un poquito de frío, un poquito de calor, estamos entre todos metidos, ¿no? Pero bienvenidos a su gran programa de Las Calentitas, como dijimos, con María y José, que lo tenemos en la otra parte de los estudios. Y hoy vamos a tener dos súper entrevistas, José. ¿Qué te parece si dices el nombre de las dos súper entrevistas que vamos a tener? Claro, claro que sí. Primeramente hay que agradecer a nuestro querido Frank Frenzy, my teacher Frank Frenzy, el encargado de hacer que los programas de Las Calientitas salgan en lo que es los podcasts. O no se olviden, usted quiere escuchar los programas, el programa de Las Calientitas en podcast. Mil gracias a mi querido Frank Frenzy. Bueno, mi querida María, te cuento que el día de hoy en el programa de Las Calientitas tenemos dos grandes invitados. En unos minutos nos vamos a venir con nuestro primer invitado directamente de lo que es el país de la República Dominicana. Nos vamos a venir con nuestro queridísimo Ketchy Perla, gran bachatero que está sonando fuerte. Y bueno, será nuestro primer invitado del programa. Después en lo que es la segunda parte o la mitad del programa vamos a tener a Chrissy. Chrissy Easy, directamente desde los Estados Unidos, una salsera que también toca freestyle. Dios mío. Van a disfrutar, también vamos a hablar un poquito de telenovelas, Dios mío, ella es fascinada, o ella disfruta de lo que son las telenovelas. Le vamos a hacer unas cuantas preguntitas que nos hagan un pequeño update. Y bueno, María, eso es lo que es parte del programa el día de hoy. Rápidamente un súper saludito para mi querido Vladdy Boy Tapia. En unos minutos lo complaceremos con su canción. Muy buena canción, ¿ah? ¿Eh? Y te cuento, muy, muy buena canción de mi querido Vladdy Boy Tapia. Un súper saludo para él. Y no se olviden, ya muy pronto, de acá unas cuantas semanas, lo vamos a volver a tener, Dios mío. Requerido, esta vez le vamos a hacer una entrevista por teléfono, Dios mío. Bueno, mi querida María, ¿qué me tienes? A ver, por favor, demos rápido unos agradecimientos a lo que son los sponsors y les cuento, mi gente linda, que tenemos nueva música que la vamos a estrenar el día de hoy. También no se olviden, mi gente linda, no se olviden nuestros nuevo canal de televisión. Tenemos tres canales para ustedes para que se entretengan las 24 horas al día. Nuestro Live TV, tenemos nuestro canal de deportes y nuestro canal de puro videos. Dios mío, increíble. No hay excusa, mi gente, para que se sintonicen Frequency 5 FM y recuerden, vayan a la website, a la página oficial de website de Frequency 5 FM y ahí pueden hacer clic, escuchar música, si quieren mirar los shows de vivo de televisión, si quieren mirar videos. Y muy pronto también tenemos el Top 20 de Frequency 5 FM, que también lo mirarán por ahí y también estará en TikTok para que la gente también lo disfrute mejor y en Instagram, por supuesto. Y como dijiste tú, José, esto no podría ser sin nuestros sponsors. Mientras José va ir preparando la entrevista que vamos a tener, vamos a decir mientras los sponsors, y ustedes saben muy bien que sin los sponsors, Frequency 5 FM ni el programa de Las Calentitas no sería nada. Y tenemos que agradecer a nuestros insurance, Young Insurance Brokers. Eso es una compañía de insurance jóvenes, distinguidos aquí en Canadá, y son los número uno por ahora, que están uno de los número uno de los seguros que te pueden ayudar en toda clase de seguros, de carro, de vida, de tu camioneta, de todo, todo, todo lo que tú quieras de seguros, ellos se pueden encargar. Y te puedes comunicar con ellos al 416-284-9470 para más información. Recuerda que ellos hablan inglés, pero si necesitas ayuda, con mucho gusto te podemos ayudar, te podemos traducir para que ellos te entiendan mejor y hagas una buena póliza. Como dije, la póliza de ellos comienza desde $64 al mes, o imagínate, baratísimo. También tienen póliza para sus apartamentos desde $19 al mes. O imagínate, Young Insurance Brokers aquí en Toronto, Canadá, es la nueva opción de seguros de carros y de vida también. Y recuerda que también hacen para otras partes de la ciudad de Canadá, por supuesto, como Cambridge, Ottawa, London, donde seas, ellos te pueden ayudar. Y también le doy la bienvenida a mi otro sponsor, por supuesto, de Michelle Nails, que quiere decir, hacen las uñas de tus manos bien bonita, pedicure, manicure, también hacen waxing, también hacen spa y masajes, por supuesto. Ellos están ubicados, por supuesto, en el 1074 de Wilson
Avenue, aquí en Toronto, Canadá, por supuesto. Y para más información te puedes comunicar al 416-398-3851 para hacer un appointment, porque ahora hay que hacer appointment de todo. Recuerda, con lo que está sucediendo en Corona en Haití, hay que asegurarse del appointment. Y ellos tienen el especial que muchos les he comentado, chicas, de hacerse las uñas de acrílico por $35, la de Shell $45, eso sería el full set. Después, solamente para refill, para arreglártelas, te cobran $25. Si se te rompe alguna uña o si hizo un crack o lo que sea, te cobran $3 por cada uña. Ellos tienen diferentes styles, diferentes colores, tú escoges, por supuesto. Te lo recomiendo. Recuerda, Michelle's Le Nail es tu nueva opción de nails para las manos, tener las uñas bien bonitas y saludables, por supuesto. Y también recuerda que si buscas un shampoo y un condicionador de tu pelo que te deja el pelo bien bonito, como ahorita, hoy me cambié mi style de pelo, mi color. Dije, voy a intentar otro color. Ni me di cuenta, María, Dios mío. Ya no lo tengo tan rubio, porque ya odiaba tan rubio, mi pelo es bien rubio y quería un poquito así, otro diferente color que le da un poquito de vida. Me lo quería poner de rosado o purpo, pero como que no me dejaron. Si te lo hubieras puesto purpo, María, no hubieras entrado a la radio el día de hoy, quería, por favor. Quería cambiar un poco el estilo y dije, wow, purpo rosado, estar con el color por lo menos por 4 o 6 semanas, como que no me veo. Pero bueno, recuerda, si te pintas el pelo, tienes que coger un buen shampoo y un buen condicionador que te ayude para las puntas, para que no se seque, por supuesto. Y los productos de Satinique son el número uno también, que yo los recomiendo, el shampoo y el condicionador. Lo puedes ordenar al 416-524-3819, lo voy a repetir. 416-524-3819 son los productos de Satinique, son orgánicos y no te dejan el pelo seco, suavecito, bien bonito, como ustedes ven mis puntas de mi pelo. Yo muy raro que me corte mi pelo, pero siempre mantengo mi pelo saludable y no sale tan caro, porque eso mucha gente me estaba diciendo, ay, que María, que a veces salen casi hasta $20 el shampoo y el condicionador. No, yo les garantizo que con $20 se van a comprar el shampoo y el condicionador. Son muy buenos productos y recuerden, tienen que usar el shampoo y el condicionador, porque el shampoo es el que, como les estaba explicando anteriormente, es el que limpia el cabello, y el condicionador es el que le da vida al cabello y lo protege también, porque tenemos aquí en, bueno, ustedes saben, aquí en Toronto, Canadá, el agua no es tan limpia y tan muy salada, entonces no seca mucho el pelo, y el clima también lo mismo, no ayuda mucho. So, tenemos que conseguir un buen shampoo y un buen condicionador que nos dé a nuestro cabello, por supuesto. Y recuerda que también Areli Ortiz está haciendo los pasteles de 3 leches, mi gente. Les recomiendo el de dulce de leche con coconut, que ya lo probé, estaba exquisito. Se los recomiendo. Ella hace las órdenes, se las pueden hacer los sábados y los domingos. Ella lo cocina en su casa, bien fresquito, por supuesto. Te lo voy a recomendar 100%. Es fresco. Y para más información, te puedes comunicar con Areli Ortiz al 437-997-6174 para más información. Y está a $25 entre 8 a 10 personas, depende como tú quieras el pedacito, ¿no? Pero regularmente sale un poco más de 10 personas, sale como para 12 personas, le recomiendo. Y más o menos un pedacito más o menos así, no creo que tanto vayan a comer, pero es un pedazo bien grandecito con una tacita de cafecito, con un tecito después de la comida, es fresquecito. Recomiendo el pastel de 3 leches de Aureli Ortiz, y ella está ubicado aquí en Kiel, en Wilson. Llámenla para más información, también se pueden mandar por Uber o Uber Eats. Para más información, 437-997-6174. Y también recuerden, si hacen toda clase de renovaciones para sus casas y no saben, están con dudas, les voy a recomendar a Sandra González Construction. Ellos son certificados aquí en Toronto, Canadá, no es broma, todo lo hacen certificado, les garantizo que no les va a pasar nada en su basement. Están completamente renovados, si quieren robar su basement, si quieren hacer la casa de sus sueños, ellos también se las construyen. Para más información te puedes comunicar al 647-641-8721. Y están buscando pintores, o si ya saben, si saben pintar, tienen experiencia, llámenla al 647-641-8721. Y ellos hacen renovaciones de toda clase en su casa. Todo lo que ustedes necesiten, ellos lo renuevan y lo hacen como nuevecito, por supuesto. Quiero mandar un saludo muy grande para toda la gente de Instagram, de Frequency 5 FM, que nos están mirando.
Un beso muy grande para ustedes. Y recuerden, sintonícenos. También nos pueden encontrar en TikTok, Frequencify número 5. Nos pueden encontrar en TikTok. Nos pueden encontrar en Instagram, Frequencify FM. Nos pueden encontrar en Facebook, Frequencify FM. Y también nos pueden encontrar en todas las páginas. O no hay excusa que nos pueden mirar, lo pueden escuchar y pueden escuchar las canciones y las radios que ustedes desean, por supuesto. Ahora sí, yo sé qué te parece si vamos con una cancioncita mientras preparamos la entrevista. Perfecto. Bueno, te cuento, María, vamos a complacer con una petición musical. Después de esto nos venimos con la nueva canción de Ketchy Perla. Y también te cuento que ya en minutos nos venimos con lo que es, mi gente linda, la primera entrevista de la tarde. Cabe mencionar un súper saludo para mi querido Frank Frenzy, Dios mío, que el encargado de hacer las calientitas, y la gente nos quiere escuchar también en los podcasts. No se olviden, un saludo para Frank Frenzy. Bueno, María, nos venimos con música, música, música en las calientitas. Disfruten, mi gente linda. De vos, Jaco y Andy. Tengo los millones, tengo los millones. Y lo que tengo, todo el mundo tengo, quiere. Tengo los millones. Y un millón, millón. Es porque le tiran a quien tú lo conoces. A la estrella sin a quien. Habla de Boy. Tú no lo sabías, no, no, tú no lo conoces, no, no. Todas las menores quieren que yo me la robe, todas las menores quieren que yo me la robe, y todas las mujeres quieren que yo me la goce. Y un millón, es porque le tiran a quien tú lo conoces, a la estrella de tu cine, a quien habla de Boy. Tú no lo sabías que yo soy rapero, que tengo la paga, la funda, la menor y el dinero. Tú no lo sabías que yo estoy activo. Que tengo la paga, la funda, la menor y el efectivo. Bellaca, vampira quiere, mire mi estaca. Le prenda la velita, le dé como es. Porque este vampiro le va a clavar su estaca. Porque este vampiro le va a clavar su estaca. Que tú eres mi pu y mi maniaca. Que tú eres mi pu y mi maniaca. Porque Bloody Boy del parque que te la saca. Porque Bloody Boy del parque que te la saca. Al ritmo de esa canción.
Piensa que conmigo te va a ir mejor. Piénsalo. Piensa que yo puedo ser tu corazón. Piénsalo, no te mientas porque sé que te gustó. Piénsalo, lo rico que hacíamos el amor. Rico, yo solito en nuestra habitación. Y te gustaba el ritmo de esa canción. Oh, 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 oh. Y te gustaba que hicimos el amor. Sí. Y te gustaba el ritmo de esa canción. Para lo que es Frecuencia 5, la nueva canción de David Cala, Tú Eres la Mía. Disfruten Frecuencia 5, mi gente linda. Ya nos venimos con Ketchy Perla, que nos está esperando. Mil gracias. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo. Y preguntas por décima vez que sí te amo. Te empeñas en poner reloj a lo que estoy sintiendo. Sincero, a tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo. Y preguntas por décima vez que sí te amo. Te empeñas en ponerle loca lo que estoy sintiendo, este amor es sincero. A tu rabia y a tus celos, mujer, no pienso seguir huyendo. Prometido es deuda y directamente de lo que es la República Dominicana nos venimos con nuestro querido Ketchy Perla, invitado especial el día de hoy en Las Calientitas. El aplauso, María, que se sienta. Mi querido Ketchy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, que se siente el amor. Buenas tardes, Joseph. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Muchas bendiciones. Bachata para el mundo. Mira, te cuento rapidísimamente que tenemos el día de hoy a nuestra querida María en el otro estudio de lo que es Frecuencia 5. Por favor, salúdamela. Saludo, María. Un gran abrazo de luz. Muchas bendiciones. Qué chiperla. Mucho gusto. Bienvenida a esta gran entrevista de Las Calientitas de Toronto, Canadá. Es un gran placer tenerte. Bueno, no te tenemos aquí, pero te tenemos aquí. Te estoy mirando aquí al costadito mío. Y bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Quién es Ketchy Perla? Ketchy Perla es Ketchy Perla, naturaleza sin freno, con energía elemental, un cosmo, un astro que viaja por el cosmos, llevando alegría con bachata y mucho son y sentimiento para que las personas sean un poquito más felices. Perfecto, perfecto. Mira, tenemos la primera pregunta, mi querido Ketchy.
¿Cómo así vienes con ese nombre? Dios mío, un nombre un poquito, así como un poquito, uno se pone a pensar, un poquito. Por favor, danos detallitos, ¿cómo así empiezas con ese nombre? ¿Te pudiste haber puesto Romeo? ¿Te pudiste haber puesto...? No. ¿Te pudiste poner a ver de repente Don Juan, el Don Juan Bachatero? ¿Cómo así vienes con Ketchy Perla? A ver. Bueno, eso es un nombre con gran energía espiritual. Ketchy es el nombre mío original. Mi nombre es Mario Ketchy Perla. Y uso Ketchy Perla como compositor y también como artista, como cantante. No uso otro nombre que no sea mi nombre. Es mi nombre legal. Ketchy es mi segundo nombre y Perla es mi apellido. ¡Wow! Increíble. Tienes, hermano, un nombre de galán dominicano, Dios mío. Nombre de galán de novelas. Planetario. Eso es de otro planeta. Tienes un nombre de galán o de repente hasta de tigre dominicano, Dios mío. Es que soy millonario, hermano. Claro que sí, claro que sí. Mira, cuéntanos, sabemos que eres, aparte de ser un gran cantante, eres compositor también y te gustan los animales, Dios mío, increíble. Bienvenido. Sí, soy compositor. Y tengo un gran amor, María y Joseph, por los animales. Eso es una pasión que tengo, rescatar animales desamparados. Mi mayor felicidad es encontrar un animal en la calle sucio, muerto de hambre, y verlo bello y comiendo y feliz. Eso para mí no tiene precio. Pero mira, cuéntanos, queremos saber inicios tuyos. ¿Cómo así Ketchy se inicia en lo que es la bachata? ¿Siempre cantaste bachata o es lo que está de moda o es lo que estás tratando en el momento? Por favor, danos detalles, hermano. Tenemos media hora para hablar. No cantaba, simplemente escribía, y escribía desde que Celia me trajo al mundo. Desde que Celia me trajo al mundo, y yo recuerdo, yo estoy escribiendo tanto poesías, porque soy poeta y escritor, como canciones. Por mucho tiempo me dediqué a escribir canciones para otros artistas, e inclusive era manager de varios artistas en diferentes géneros musicales. Y luego en el 2014, al final del 2014, mientras terminaba la universidad, decidí tomar una aventura de interpretar unas de mis canciones, la que fue El Perro Vagabundo, en otra versión que no es la versión que tengo ahora. Y en ese momento la grabé para mi gusto, no para el mercado, sino para yo escucharla. Pero fui forzado por los productores a que la lanzara porque a ellos les encantó. Y ahí empezó la historia, no he parado ni pienso parar hasta que el cuerpo físico no exista. Claro que sí, mira, te felicitamos, gran y hermosísima canción. También te cuento que ese hermoso video musical, Dios mío, te cuento que ya está metido en lo que es nuestro canal de televisión, en uno de los 10 videos más solicitados. Dios mío, te felicitamos, Ketchy. Muchas gracias, una bendición, estoy muy agradecido. A ver, María me dice, Joseph, por favor, no seas egoísta, yo también quiero hablar con este artista, porque si se vuelve más famoso, no me va a dar tiempo. No, sí se lo doy, porque la humildad es muy importante, sí se lo doy. Cuéntanos también que, eres poeta también, ¿no? Sí, soy poeta desde niño, tengo un libro titulado Éxtasis de Amor y Fuego que ya fue publicado hace muchos años atrás con un Wow. internacional. Inclusive ese es el libro que sale en mi video. El libro que sale en mi video que la modelo está agarrando es el libro mío Éxtasis de Amor y Fuego. Y tengo un libro también titulado Ángel de Cristal, que es poesía metafísica y erótica, que lo estaré publicando muy pronto, pero lo publicaré digitalmente a través de Amazon. Ese tipo de redes donde leen los libros digitalmente para estar a la moda. ¿Pero qué se te dio por la poesía también, aparte de cantar? Es que ese es mi estado natural. En realidad yo soy un poeta. Más que todo yo soy un poeta. Eso es algo que nació conmigo y que no sé cómo explicarlo. Eso vino de otro plano. Porque eso fue desde muy, muy niño, muy 4 años, desde que yo recuerdo. Increíble, increíble. ¿Y dónde pueden encontrar la gente? Porque ya me están preguntando de dónde lo pueden encontrar el libro para comprarlo.
Lo pueden comprar directamente a través de ketchymusic.com o ketchyperla.com. Pueden pedirlo directamente por por esa página. Perfecto. Y lo pueden, supongamos, si la gente lo compra, ¿lo pueden mandar para Toronto, Canadá? O ellos... Lo mando para cualquier lugar del mundo. Donde alguien desee leer mi poesía, ahí yo haré posible. Y el arte es para compartirlo. Perfecto, perfecto. Ya, Cristinita, ya sabes ahí por dónde comprar el libro, por supuesto. So, cuéntanos un poquito más, qué chiste, de la canción esta que está pidiendo mucho aquí en Frequency 5 FM, ¿no? ¿Cuál canción es? La canción Mujer Despechada. Muñeca Despechada. Muñeca, ¿no? Muñeca. Es que, acuérdate, estoy tan entusiasmado que hasta le cambié el nombre de la canción. ¡Qué chi, Dios mío! Pero sí, también las hay muchas que son despechadas, que no son muñecas, pero todas son muñecas al final. Es una canción muy profunda que relata sobre alguien que amó mucho a alguien, y esa persona ofendió mucho y a la vez abandonó. Entonces la suerte le cambió a la persona, al actor, y pregunta si hoy fuera ayer y hoy fuera, ayer fuera hoy fuera ayer, que si fuera la vida fuera diferente a como fue. Entonces simplemente es una canción de amor muy profunda para tantas personas que aman y no viven juntas, porque muchas veces el orgullo es más impío que la misma muerte. Eso dice la canción. Es una bachata de amargue bien profunda en las venas. Wow. Ya yo estaba mirando el video y me gustó mucho el video. Y cuéntanos un poquito más de la chica que estaba en el video. Sí, la chica es una actriz y modelo venezolana. Su nombre es Mary de los Ríos. Ella reside aquí en Miami. Y tuve el placer de trabajar con ella y ella trabajar conmigo en este gran video. Y fue algo con mucha energía positiva y muy, todo fluyó en orden divino. Y estoy muy, muy complacido y muy agradecido por ese video, con todo el equipo de trabajo y con Dios y con todos ustedes que lo ponen en sus canales y las personas que lo disfrutan. Porque lo que nos dimos cuenta como que tenía mucha química con ella, ¿no? Por eso también ayuda mucho, ¿no? Me imagino cuando hacen un video, ¿no? Sí, yo no la conocía ella, primera vez que trabajamos juntos, y sí, es una persona muy buena y las energías fueron muy, muy limpias, muy, muy positivo todo. Y yo fui el director de ese video, yo escribí el guión y también fui el productor del video. Estoy muy, muy feliz con el resultado de los lugares que elegí y de todo como quedó. Me siento muy, muy feliz, la verdad que sí, que me siento muy agradecido por todo, con Dios, como quedó el video y con todo el equipo de trabajo. Justamente eso te iba a preguntar, ¿dónde fue filmado el video? Porque se vieron unos paisajes hermosísimos. Oh, sí, yo estuve meses y meses buscando esos videos, esos lugares, las localizaciones. Está filmado en Miami, en diferentes áreas de Miami, en Sony Isle Beach, en Key Biscayne, en el mismo Miami, en algunas playas, diferentes áreas de aquí de la Florida. Wow, increíble. ¿Yo sé alguna preguntita que tengas rapidito? Mira, la pregunta es que vamos ahorita a escuchar la canción, una canción muy bonita y bueno. Estamos escuchando la canción. Ketchyperla, si hoy fuera ayer y ayer fuera hoy, estarías conmigo al final del camino. Si yo fuera tú y tú fueras yo, apuñalarías mi alma con esas palabras. Pues creo que no, muñeca despechada. Me odias y me amas y no entiendo la razón. Si nuestro amor era puro y sincero, no sé por qué me odias y me amas. Muñeca despechada, me odias y me
que chiperla. Suan y sentimiento. Querido Ketchi, wow, muchas gracias. Oye, María, yo por un momento yo estaba mirando a María en el otro escenario, Dios mío, ya estaba botando corazoncitos, Dios mío. Oye, te cuento que cuando Raulín Rodríguez fue, ¿no es cierto, mi querida María? Sí. El nuestro querido Raulín Rodríguez, cuando vino a Toronto, Dios mío, se terminó enamorando de la Bombón. Dios mío, te cuento, de verdad, oye, no es mentira, está en las redes sociales. El hombre cantaba en el escenario y le decía: mi rubia, Dios mío, un poco más le tuve que decir, por favor, Raulín, no seas malo. Es que el amor es así, el amor es una energía maravillosa. Y en el caso tuyo, un romántico empedernido, Dios mío, a mí se me hace que tú no comes cereal, hermano, tú comes letras. Un poco de todo. Pero cuéntame, eso de inspirarte en el amor, ¿eso te nace? De repente la musa en cualquier momento pasa por tu mente y dice: no, tengo que escribir algo. ¿Cómo haces para componer tus canciones? En el caso mío es algo raro, que yo mismo me sorprendo, porque yo escucho a muchos diferentes poetas y compositores hablar de cómo ellos escriben las canciones. Tú sabes, como cuando tú abres una llave de agua, claro, agua sale. Así mismo me salen las canciones. Yo estoy tranquilo, manejando, durmiendo muchas veces. Mira, el día que yo escribí de madrugada, yo estaba durmiendo. Y me despertó, yo la oía la canción en mi mente, yo la escucho en mi mente. Antes de que la canción exista, yo la escucho en mi mente con la letra y con la música. Entonces prendo la grabadora y empiezo a cantarla para no perder la melodía, porque muchas veces pierdo la melodía. Yo no me siento a escribir. Yo escribo de repente, como que me la dictaran de otro planeta, yo no sé, de otro plano, yo no entiendo. Yo nunca me he sentado a escribir, yo no escribo en un cuaderno. A mí las canciones me salen así, como cuando uno abre una llave y sale el árbol, punto. Así que yo puedo definirla. Y a veces oigo la canción completa, otras veces oigo un pedacito de la canción y otras veces escucho la melodía. Ahora yo escribo de todas esas formas. Lo que yo nunca me siento en un escritorio y digo: ok, hoy voy a escribir una canción. Yo puedo hacerlo. Pero en realidad, cuando las personas escuchan una canción escrita así, no se siente. Cuando es una canción que es inspirada, cuando el oyente la escucha, la siente. Entonces yo prefiero escribir canciones que la persona sienta algo cuando la escucha. Mira, no escribo por escribir. En esa parte tienes muchísima razón. Yo me acuerdo que un compositor, amigo mío, me dijo: Joseph, si una canción va a ser un éxito, es la canción que sale lo más rápido posible, y una canción que cuando terminas de escribirla sientes algo muy bonito dentro de ti. Así mismo es. Tiene que fluir. Bueno, mi querido Ketchi, ya de antemano te voy a decir, por favor, mándame todo ese cargamento de canciones, por favor. Queremos escuchar todas las bachatas que tengas hasta cuando escribiste de niño, por favor. Mándame todas las canciones que quieras. Yo hago espacio, no te olvides, yo termino sacando a otros artistas solamente para ponerte, mi querido Ketchi. Sí, pero dale oportunidad a todos, porque el sol sale para todos. No, claro que sí, claro que sí, pero el artista del mes va a ser Ketchi Perla, Dios mío. Gloria a Dios, muchas gracias. Mira, hay que aprovechar, por favor, danos tus redes sociales, y ya de antemano te queremos felicitar, un hermosísimo video, mi gente linda. Usted quiere mirar el video, no se olviden, lo pueden mirar en la página oficial de Ketchi Perla, o también lo pueden mirar en lo que es nuestro canal de videos de Frecuencia 5. Usted solamente va a www.frequencyfyfm.com y pone top 10 videos, y el video de Ketchi Perla aparecerá ahí. Por favor, Ketchi, redes sociales.
todas mis redes sociales, mis páginas de mi página web, todo es Ketchy Perla, K-E-T-C-H-Y, Perla. Todo, me encuentran en todas partes bajo ese nombre. Oye, ¿y también te encontramos en TikTok Mi música está subida ahí, sí, toda. Sí, no, pudimos percatar porque María me estaba diciendo, Dios mío, Ketchy también estén en TikTok. ¡Wow! Yo no me he inscrito personalmente, pero toda mi música, cuando la mandan a las plataformas digitales, ya están mandando a esa plataforma también. Cuando una canción mía sale, va directamente a iTunes, Amazon, a todas las plataformas digitales disponibles. Perfecto. Bueno, María, ahora sí te toca. Si no, María, cuando termine el programa me va a decir, Joseph, ya sé que yo soy la cara linda del programa, pero déjame hablar, por favor, déjame hablar. Imagínate que ahí como habla José, imagínate de cantante, ¿no? Una maravilla. Ketchy, te tendrías que sacar TikTok porque hay mucha gente que está usando tu canción para hacer TikTok. Mira que yo soy fanática de TikTok, yo estoy en TikTok. Tendrías que hacer a escribirte en TikTok para que chequees, ¿no? De todas las canciones que mucha Sí. gente la está usando tus canciones. Sí, yo lo sé porque me las envían. Me las envían a los correos y me mandan saludos y todo. Siempre estoy pendiente de todos los fanáticos en muchos países que me demuestran su cariño día a día. A ellos le mando a todos un abrazo de luz. Perfecto. Ahora tengo una preguntita de Instagram de una muchacha está preguntando si te gustaría cantar otro género como salsa, merengue. En realidad no, en realidad la bachata yo la llevo por las venas. Sí, eso es lo que también cuando cantas yo pienso que ya la bachata tú ya la tienes como dijéramos entre la sangre, ¿no? Porque cuando cantas como que traduces esa emoción misma esa emoción misma la traduces entre toda la gente, ¿no? Es increíble, ¿no? Como un Sí. cantante cantando un género solamente llega a los corazones de millones de personas, ¿no? Sí, yo amo la bachata. Para mí es bachata para el mundo y bachata hasta el final del mundo. Yo no cambio, yo sigo en mi bachata. Ketchy, yo tengo otra pregunta. Como compositor, ¿no te molestaría si algún artista de repente pone esta canción en salsa o en merengue? ¿O de repente, así como compositor, has mandado canciones para otros artistas también? Sí, no me molesta para nada. Para mí es un placer que cualquier artista, por más grande en su carrera que sea, o alguien que esté empezando, quien desee cantar mis canciones, puede cantarla. Yo soy el dueño del derecho de autor de todas mis canciones, pero están disponibles para toda la persona que desee interpretarla y que la hagan suyas. Yo no tengo problema con eso. Yo siempre digo que el arte es para compartirlo y para ser feliz. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente con eso. Perfecto, mira, ya que te tenemos y ya que has compartido en todas tus redes sociales, que te queremos agradecer, mil gracias. Un artista que dice, no, yo voy a poner el programa de las calientitas en mis redes sociales. Mil gracias, mi querido Ketchy. Pregunta, ya que estás ahí, ya que tus fanáticos te están mirando en vivo y en color, como dicen, mándale saludos de repente a alguien muy importante que quieres que te mire, que le quieres agradecer, de repente a tu papá, a tu mamá. De repente tu club de fans, de repente las personas que te planchan la camisa, quién sabe, agradéceles, por favor. Bueno, yo estoy agradecido con todo el mundo, por mi madre porque me trajo al mundo. Tuvo la opción de no traerme, pero me trajo. A mi papá porque también me trajo al mundo. A todos mis amigos, a todas las personas que me han abierto las puertas y a las que me la han cerrado porque eso hizo que yo cantara yo mis canciones. Le agradezco mucho a ustedes por tenerme en su programa. Y a todas las personas que son seguidores de mi música, lo que muchos llaman fanáticos, yo los llamo mis amigos, porque en realidad todos son mis amigos, porque me envían tanto amor y tantas bendiciones, y yo los amo a todos, son muchos, no puedo mencionar a uno solo, porque sería un poco egoísta, pero sí a todas esas personas que día a día me mandan tantas cosas lindas por los mensajes,
y me mandan tantas bendiciones y comparten mi música y me dicen que les gusta. Ellos son un motor que me empuja a seguir haciendo lo que hago. Yo estoy agradecido con todo porque antes que todo hay que ser humilde y hay que ser agradecido. Eso es muy importante. Perfecto. Amén. Oye, te olvidaste de mandarle un saludo, así como dice Raulín Rodríguez, a la rubia. Bueno, la rubia, ella está incluida de primero en el saludo. María, muchas gracias. Te mando un saludo y un gran abrazo de luz. Perfecto, perfecto. Mira, si quisieras hacer una colaboración con algún artista en el género bachatero, ¿con quién te gustaría hacer de repente un dúo? No, con un perro de la calle, yo no, con cualquiera. Yo no tengo un artista en especial, exclusivo, no, con cualquiera, hasta con un perro de la calle que quiera ladrar al lado mío, yo no tengo problema. Yo, para mí todos son iguales, no tengo ningún, no espero nada de ninguno ni de nada de la vida. Lo que sea para mí, Dios me lo va a dar. Yo no tengo que grabar con nadie ni... De verdad no tengo esa ilusión, no, honestamente no tengo esa ilusión. Si sucede, sucede, pero con quien Dios quiera. Perfecto. Oye, te olvidaste de agradecer a tu manager, al encargado de haber hecho el video, Dios mío. Sí mencionaste a las modelos, a mí se me hace que sí. Un agradecimiento a tu productor musical. Bueno, el productor musical mío, yo soy parte de mi productor musical. Las producciones musicales mías son Mano de Fuego y Ketchy Perla, los dos producimos todas las canciones. Yo estoy involucrado en todo lo que es la producción musical de todas mis canciones. En este momento, todas las canciones son bajo el sello Ketchy Music. En el video es trabajo mío totalmente. Yo soy el productor y el director. Increíble. Y en la música, soy el compositor y soy el productor junto con el maestro Ricardo Díaz, alias Mano de Fuego, quien es el productor, coproductor conmigo, más el arreglista de todas mis canciones. Perfecto. Bueno, María, increíble, María se quedó sin palabras, por favor. Increíble. Todo, 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 todo lo haces tú. Es increíble, ¿no? Te felicito. Mira, estamos con la boca abierta porque, mira, para hacer todo... Todo es increíble, ¿no? Hay muy pocos artistas, que hay algunos artistas que solamente se dedican a cantar y nada más y esperan que le hagan todo. Es increíble, te felicito. Bueno, dinos un poquito más, ¿cuáles son tus planes para este, bueno, este fin de año, ¿no? Para este fin, casi, bueno, ya estamos casi, imagínate, en agosto, ¿no? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, imagínate, yo tenía muchos planes diferentes para este año, como hacer giras de promoción por diferentes países, pero con la situación actual no ha sido posible. Más, he estado aprovechando el tiempo para terminar mi segundo disco, que ya me faltan 3 canciones más y ya termino ese segundo disco, espero terminarlo este año, y seguir grabando los videos de todas las canciones. Mientras no podemos viajar, estoy trabajando. Y de ahí depende de lo que Dios quiera en mi vida. Es la voluntad de Dios, no la mía. Yo simplemente soy el barro y Él es el alfarero. Yo no sé lo que Dios quiera. Yo estoy tranquilo. Yo hago lo mejor que pueda y yo dejo que el universo se encargue de los detalles. Claro que sí. Te felicitamos. Súper entusiasmados tener una persona tan involucrada en lo que es su música. Dios mío, director, lo único que te faltó fue estar en el video, mi querido Ketchy. Pero yo estaba en el video. Estoy bromeando. ¡Está en el video! ¡Estoy bromeando! Oye, una bromita, sí, no, a uno no, por un momento Ketchy habrá dicho, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo soy el productor, el director, el autor, y no, pero usualmente a muchos artistas le pasa, a veces ellos no quieren meterse en lo que es el video, pero te felicito, hermano, me da mucha, mucha alegría que estés tan involucrado en tu música. María, ¿tienes ahí algo más que decirle? Sabemos que el tiempo es un poquito más corto.
Y bueno, a ver, María, ¿qué le quieres decir? Ya sabemos que esos looks deslumbran a cualquier persona. A ver, ¿qué le quieres decir a Ketchy? Ketchy, te felicito, tienes una voz increíble, me enamoraste, la verdad, con esa voz, Dios mío. Mira que Raúl Rodríguez me enamoró, pero con esa voz, Dios mío, es increíble. Y hasta la gente está diciendo, ¿no? Te cambiamos por Raúl Rodríguez. María, no le digas eso, que es capaz de tomar un vuelo. Se me va a enojar Raúl Rodríguez, pero la verdad, tienes una voz increíble. Bueno, puedes enamorar. Cada artista y cada compositor y cada ser humano tiene algo que ofrecer diferente, y nadie es mejor que nadie, sino que cada uno tiene una contribución diferente en el universo. Yo tengo la mía y los otros artistas también tienen las de ellos. Pero lo increíble, te felicitamos de todo corazón. Y bueno, ahora sí, déjanos otra vez las redes sociales, porque me están preguntando en Instagram tus redes sociales otra vez para que la gente sepa, y dilo despacito, porque como que la gente a veces no agarra mucho el lapicito para anotar. Uno tiene que decir despacito siempre. Es Ketchy Perla, K-E-T-C-H-Y, Ketchy Perla. Perfecto, perfecto. Oye, ya casi para terminar, mi querido Ketchy, ¿algún consejito que quieras dar a un artista o a un de repente alguien que quiere involucrarse en lo que es la música? Tú, como gran compositor, ¿qué mensajito les darías? Bueno, a las personas en cualquier ámbito de la música o cualquier cosa en la vida, que ellos tengan sus sueños y sus deseos de hacer algo, que empiecen a caminar, que no todo el tiempo todas las luces van a estar en verde, unas van a estar rojas, otras serán amarillas, pero que empiecen el camino y se atrevan y llegarán a su meta, pero si no empiezan, no llegan. Wow, increíble, qué hermosas palabras. Oye, María, un artista con luz propia, Dios mío. Si hay un apagón, un tornado o algo, Ketchy, por seguro que alguien va a encontrar a Ketchy Perla, un artista, aparte de ser humilde, tiene luz propia. Mi querido Ketchy, de mi parte yo te voy a despedir. Queremos agradecerte cordialmente por tu tiempo, por esa amabilidad, por ese profesionalismo. Y mira, mil gracias. Esta no será la primera ni la última vez. Por favor, ya de antemano, mándame todo tu cargamento de bachata, Dios mío, yo la voy a poner en un CD para escucharla en mi carro. María, despídete. Yo de mi parte, mi querido Ketchy, mil gracias. Nos hiciste la tarde el día de hoy en Las Calientitas. María, despídete ahora sí. Ketchy, muchísimas gracias de todo corazón desde Toronto, Canadá, y esperemos, como te dijo José, que no sea la última vez de la entrevista, que muy pronto te tengamos aquí en vivo, sentado en un gran concierto aquí en Toronto, Canadá. So, te deseamos lo mejor, un beso muy grande, que Diosito te me bendiga, cuídate mucho y sigue haciendo lo que estás haciendo, que es increíble, y más también sobre los animales. Yo soy fan también de lo mismo. Y muchísimas gracias por esta gran entrevista y la gran oportunidad que nos diste. Muchas bendiciones y gracias por tenerme. Estoy eternamente agradecido. Dios los bendiga a todos. Perfecto. Te me cuidas. Mil gracias. Grande. Y nos despedimos escuchando tu canción, Ketchy. Mil gracias. Hasta con luego. Hasta luego. Claro. Mil gracias. Bueno, mi gente linda, nos vamos a escuchar la canción de Ketchy Perla para todos ustedes. Ketchy Perla, si hoy fuera ayer y ayer fuera hoy, estarías conmigo al final del camino. Si yo fuera tú y tú fueras yo, apuñalarías mi alma con esas palabras. Pues creo que no, muñeca despechada. Me odias y me amas y no entiendo la razón. Si nuestro amor era puro y sincero, no sé por qué me odias y me amas. Muñeca,
Kechi Perla. Suan y sentimiento. Llora el alma, el silencio tiene eco, porque si la muerte roba, el orgullo es más sentido. Sé que sueñas conmigo, muñeca despechada, me odias y me amas, me odias y me amas. Aunque va pasando el tiempo, no logramos el olvido. Sé que sueñas conmigo, muñeca despechada, porque nuestro amor era puro y sincero. No sé por qué me odias y me amas. Muñeca despechada, me odias. Increíble, María. Súper, súper felices. Tremenda, gran entrevista, María. ¿Te sorprendiste? ¿Sí o no? Sí o sí o sí, así como dicen los niños. Sí o sí, María. Me dieron ganas de levantarme y bailar. Dios mío, qué canción, Dios mío. Increíble. Y qué voz, no es por nada, man. Tiene una voz increíble, ¿no? Como que finita, suavecita, después viene gruesa. Oh, increíble, 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 increíble. Y yo sé, ¿qué te parece ahora si vamos a escuchar la próxima canción mientras tú preparas la siguiente entrevista? Porque vamos, como dijéramos, back to back. Claro, claro que sí. Te cuento que ya Chrissy Easy ya estará con nosotros en unos minutitos. Estamos ya terminando de coordinar. Te cuento rapidísimamente que vamos a venir con la nueva canción. Te cuento la nueva canción de Chile Valdera, un gran artista bachatero que también estará con nosotros muy pronto en lo que son el programa de las calientitas de Frecuencia 5 y una canción en exclusiva para ustedes. Excelente, María. Oye, por cierto, Dios mío, yo no sé, yo me siento súper feliz. Debe ser por el plato de lentejas que comí el día de hoy. Dios mío, pura energía. Espérame, atiéndeme, pues eres mío. No confundas tu ser, no tengas miedo a otro fracaso, pues seré tuya por siempre y no parte del pasado.
claro que sí, María, como siempre. Ahora sí nos venimos con lo que es nuestra siguiente invitada del programa. Le vamos a dar la cordial bienvenida a una hermosísima cantante, amante del freestyle, amante de las novelas, amante de la salsa, Dios mío, increíble. Un súper aplauso para mi querida Crisy, Dios mío, el aplauso que se sienta, Dios mío. Bienvenida, bueno, a esta gran entrevista en Toronto, Canadá, Crisy. Wow, es un gran placer. Bueno, escuchar otra vez, porque tuviste otra una gran entrevista también aquí en Las Calentitas, en otro programa del Baúl de la Salsa, ¿no? Digo, María, te estaba comentando que también estuvimos contigo en lo que fue el programa del Baúl de la Salsa. Sí, sí, ay, qué nítido fue esa entrevista. Estaba bien, yo, I had so much fun. Mira, te cuento, Crisy, tenemos a nuestra querida María en lo que es la otra parte del estudio de Frecuencia 5. María, por favor, saluda a Cris, tremenda artista salsera, freestalera, que tenemos el día de hoy en Las Calientitas. Cris, bienvenida, como te dije anteriormente, a la entrevista de Las Calientitas con José y María, por supuesto, aquí en Toronto, Canadá. Y me da un gran placer, bueno, que te tengamos en la entrevista y te tenemos aquí al ladito. No te tengo cerquita, pero te tengo al ladito. Y bueno, contentísima porque a mí me encanta la dance music, ¿no? Y me encanta la salsa. Y cuando escuché que también cantabas dance music, digo, ¡wow! Tenemos que tenerla aquí. Y te estaba escuchando tus canciones justo en TikTok. Oh, viste, que tengo TikTok. Wow. Bueno, mi querida Crisy, por favor, somos todo oídos. No sé si empezamos primeramente con el freestyle o dejamos las novelas ya para terminar. Las novelas para terminar, pero primero quiero decirle a María que es un placer conocerte, mi amor, y espero que un día nos podamos conocer en persona. Y gracias por el apoyo y todo que ustedes me brindan a mí, especialmente hoy día en este show. Y a toda la gente de Canadá le mando un abrazo fuerte y un besito. Increíble, la gente ya se están poniendo tus puros corazoncitos. ¡Ay, qué lindo! Perfecto, mira, yo tengo la primera pregunta, mi querida Crisy. ¿Cómo así te involucras en lo que es el freestyle? Oye, yo soy fascinado por el freestyle. Estuve mirando, María, te cuento entre dos. Esta es una conversación de amigos. Te cuento, María, que ella ha hecho videos para películas también. Sí. A ver, sí, por favor, bueno, todo oídos, mi querida Crisy. Empezamos, a ver. Bueno, empecé mi carrera, ya sabía desde chiquitita que siempre me encantaba cantar. Como todas las historias que uno oye de esos que desde chiquitita han tenido los sueños de cantar, empiezan con su cepillo enfrente del espejo, ¿verdad? Uno cantando así, ya la familia sabe que uno ya tiene ese amor para la música y desde chiquita mi primer escenario fue las mesas cantándole a mi familia y eso desde chiquitita, pero entonces desde que empecé a desarrollar y crecer siempre buscaba gente que estaban envuelta en la música y se iban a los estudios de grabación y yo siempre estaba ahí como presentada, ahí metía oyendo la música, conociendo gente, empezando a hacer contacto con diferente gente y enseñándole que yo tenía talento. A veces me ponían a cantar un corito aquí o un corito allá. Pero entonces fue en el 1987 que empecé en un grupo que se llamaba Amorero. Yo tenía una canción que fue bien popular que se llamaba Clave Rocks. Y decía algo así, follow the clave. Ay, papi, you feel it, you want it. Tócame la clave, reach on soul. Y esa fue producido por Ray Serrano y también estaba Sergio George envuelto en esa canción. Y fue un grupo de tres muchachas. Pues empecé ahí, pero tú sabes que siempre en grupos donde hay
tres, tú sabes, tres mujeres siempre hay. Se arañan. Sí, sí, no. No. Yo no araño a nadie. Digo, yo lo único que quería hacer es cantar. Yo no quería, tú sabes, yo no quería el pleito de uno discutiendo de quién es mejor que la otra o lo que sea. Pero fue un grupo bien, bien, bien bonito y tenía mucha historia atrás de ello. Pero que yo me fui sola y empecé, eso fue cuando yo estaba con David Maldonado, que hace tiempo él era también gerente de Sapphire y gerente de Marc Anthony. Y él fue gerente mío, pero yo tenía mi otro gerente personal, que era el que en verdad estaba, tú sabes, atrás de mí, empujándome. Y David Maldonado era la cara enfrente, que era que me apoyaba y tenía los contactos. Y ahí fue que lancé mi primer disco, que se llamaba Love Desire. Y de ahí fui solita, y de ahí en adelante hice la película en East Side Story, que trabajó también Mark, porque Mark estaba siempre con nosotros. Teníamos un estudio de grabación en el Bronx y hacíamos todas las grabaciones de nosotros ahí, todas las canciones que yo tengo, muchas, pero que nunca he lanzado. Y pues él escribió mi segunda canción, que se llamaba You Should Know By Now, y él salió con su propia música también. Y estábamos entonces firmados con la compañía de Atlantic Records. Y después de ahí nos empujaron para el género de la salsa, que fue cuando Joy Mark y la India, que ella estaba casada en ese tiempo con Little Louis Vega, que fue el productor de mi segundo tema, que lo escribió Mark, You Should Know By Now, nos pusieron como la nueva generación de salsa. A mí me pusieron a trabajar con el productor, maestro y un alma de Dios, Luis Pericolti, que tuve el placer de trabajar con él, y él me enseñó cómo cantar en la clave, y ahí conocí todos los músicos, y ahí grabé este sencillo que ustedes escucharon ahora, que se llamaba Espérame, y hice un álbum que se llamaba Crisis Sangre Nueva para la Calle. El primer disco que se lanzó de ahí fue Sangre Nueva, y después de ahí he trabajado con Freddy López. Saqué canción de dance que tiene cantaba en español, pero la música era urbana y freestyle, se llama No Soy La Mujer, que también ha sido bien una canción bien buena. Y bueno, de ahí empecé muchas canciones. Después de ahí tengo Anymore, Rúmbara, y ahora la que tengo ahora, que se llama All These Memories. Wow, increíble. So, tengo más de 30 y pico años en el en la brega de la música, y me encanta, y no lo hago, tú sabes, no he tenido el éxito que pues cualquier artista y cantante quisiera tener, you know. Soy bien conocida por mucha gente, y mucha gente han dicho, tú sabes, Cris, a ti no se te dio el chance de tú sabes, lanzarte. Pero yo digo, tú sabes, todo a su tiempo, Dios sabe por qué las cosas pasan. Y yo hago esto no para que esto sea una cosa que me dé pena, you know, pero porque me encanta cantar, me encanta ver la gente alegre, me encanta cantar canciones que mucha gente quizás no tiene la voz para cantarla, pero maybe la historia de la canción puede ser algo que ellos sienten y le dan, tú sabes, vida a la música, a la canción y la música mía, you know. Increíble, increíble, nos dejaste de boca abierta. Ya me están preguntando en las redes, ya la gente está preguntando. ¿Dónde la gente puede conseguir las canciones? Porque, bueno, ya sabemos que están en TikTok, casi todas tus canciones están en TikTok. Ha dicho mucha gente, y hasta yo usé como 3 o 4 para hacer TikTok. ¿A dónde más la pueden encontrar las canciones? Sí, pues muchas de las canciones, como estaban en diferentes compañías disqueras, muchas de esas disqueras no la tienen más disponible, pero que hay muchos DJs que las ponen en compilations y siempre la encuentran. En TikTok se puede encontrar Love Desire, uh-huh. La canción You Should Know By Now, que estaba en Atlantic Records una vez que yo
me dieron el release de Alliance Records. Esa canción no se encuentra, so, la única manera que la pueden encontrar es si van al YouTube, la página mía YouTube, yo la tengo puesta ahí, y pueden poner You Should Know By Now y de Chrissy ahí, si la encuentran fácilmente, porque ahora hoy en día todo es, se encuentra por el internet, ¿verdad? Sí, exacto, ahora todo es en la internet, la verdad, ¿no? El internet, el YouTube, porque muchos DJs, eso es una cosa que yo he tenido el apoyo de los DJs, de los clubs, y siempre me han apoyado, y mucha de la música mía se ha escuchado por los DJs, y yo siempre le doy las gracias a ellos, porque ellos siempre me han apoyado a mí y han sido bien, bien buenos conmigo. Increíble, increíble. También cuéntanos un poquito más, bueno, también dijimos, la gente está preguntando que increíble, también hablas inglés, hablas español, cantas en inglés, cantas en español. Increíble. Sí. ¿Cómo se te dio así como para cantar las dos lenguas, no? Sí, porque, bueno, cuando yo vengo de padres puertorriqueños, y siempre todos los años mi mamá me mandaba a Puerto Rico a pasarlo con mi abuelita, yo era bien, tú sabes, bien cerca a mi abuelita, y entonces yo fui a la escuela por un año, el noveno grado lo hice en Puerto Rico, pero una vez que uno empieza, uno siempre está, tú sabes, con gente que siempre están hablando en inglés, se le olvida un poquito hablar el español, pero que ahora yo estoy viendo novelas, por si acaso ahora tengo que hacer estas entrevistas, yo sé hablar un poquito más y me puede... El dragón, ya la he visto dos veces. Oye, María, acá entre dos te tengo que contar, es un pequeño chisme nada más. Te cuento que Chrissy se terminó desvelando toda una noche mirando toda la serie de El Dragón. ¡Dios mío, Chrissy! Sí, mira, mi amiga, ella, ¿tú sabes esa cosa que se llama Red Bull? La bebida esa. ¡Claro que sí! Sí, claro, claro. Bueno, ella, yo le decía, ¿Eso trabaja de verdad? Y ella decía, sí, eso trabaja, pero yo ya no me hace nada a mí porque ella bebe Red Bull tanto cuando ella va a trabajar y eso. Entonces hay uno que sabe a coco y blueberry. ¡Qué rico! Yo lo puse en el freezer para que se ponga bien frío y un día me lo bebí y estaba viendo la novela, pero me lo bebí como a las 8 de la noche. ¡Ay, mi madre! No pude dormir. Wow. Las 8 de la mañana mi esposo se levanta y me mira y me dice, ¿de verdad tú todavía estás viendo esta televisión? Yo, ay Dios mío, no me puedo acostar a dormir. So, sabemos que realmente funciona. Para mí funcionó. Sí. Wow, increíble. Oye, María, hay que aprovechar rapidísimamente en dar un súper saludo para Ina Caína, la hermana de la India. Tuve el placer de entrevistarla y yo me acuerdo que en un momento ella mencionó tu nombre, porque a Ina Caína le gusta el freestyle también. Sí, y nosotros las dos trabajábamos y lanzamos disco en la disquera de Freddy López, que lo llaman el rey del estilo libre en español, y él tiene su compañía disquera que es called Freestyle Music Records. Y él es una persona que es, yo trabajé con él en Nueva York, él tenía su cable, un show de cable. Claro. Era número uno en el Bronx y en Manhattan, y él se ¿cómo se dice? Transmitía. Ajá, hasta en Puerto Rico y eso, y él, y yo era co-host con él, a mí me encantaba hacer eso. Y él me dio esa oportunidad también, porque yo soy bien charlatana y me encanta estar enfrente de la cámara, y ahí empezamos a hacer eso, y entonces él nos ayudaba y él lanzó su propia disquera, Ina, la mamá de la India. Claro que sí, wow. Gloria V, ella tiene su disco también, bien chulo, y también estaba Mauro Ferrucci, que es de Argentina, y olvídate, un montón de gente. Y él mismo que tiene muchos discos lanzados. Oye, Chrissy, me vas a tener que dar el contacto. Te cuento que yo tuve el placer de haber entrevistado también a Freddy, pero por como dicen, por estas razones del WhatsApp. El WhatsApp me terminó borrando un montón de teléfonos,
Por, yo se lo doy. Por favor, un día tenemos que hacer una hora acá de freestyle, María. Por favor, oye, te vas a sorprender. Un hombre que le encanta el freestyle. Le encanta y ha trabajado con mucha gente. Él hace también unos eventos bien grandes. Él tenía Fascination. Usted, algunos de los artistas de freestyle, él ha ayudado y ha grabado música. Que tiene el Latin freestyle, pero cantan en español, la letra en español, bien linda. So, yeah, bien chévere. Yo te pongo en contacto. Claro que sí. Oye, Chrissy, te cuento que esta no va a ser ni la primera ni la última. Cuando tengas tiempo, queremos que seas, aparte de una artista, nuestra corresponsal del freestyle y salsa, Dios mío. Eso es cuestión tuya, ya que tanto te gustan las cámaras y sabemos que eres una persona súper humilde y también nos puedes traducir para la gente que no sepa inglés, Dios mío. Pues claro. No necesitas bajar la aplicación de Apple, de iTunes, no, mejor dicho, de iPhone o Google, dice Google Translator. Solamente llama a Chrissy. I'm here. Chrissy, te cuento, María, también que ella grabó una canción con Tony Vega. Oye, increíble, increíble. Ha conocido a Marc Anthony. Y no solamente, como dicen, no en vía telefónica, en persona, al flaquito de oro, Dios mío. Sí, ay, te hubiera mandado los retratos. Tengo muchos retratos con él. Cuando él era, tú sabes, empezó hasta un video cuando lancé el disco You Should Know By Now. Me hicieron una fiesta bien grande en el Palladium en Nueva York y tenía una orquesta de todos los músicos, bailarines. Eso fue un espectáculo y Mark estaba ahí conmigo también cantando el coro, porque él escribió la canción y también él canta en la canción. Él tiene una parte donde es él cantando en la canción. Y sí, so tengo mucha, yo he conocido todo, Tito Nieve, todos los músicos que estaban, porque también estábamos con RMM. Claro. Yo estaba firmado con ellos. Y cuando ellos necesitaban, tú sabes, una voz. Una corista, yo estaba ahí y yo cantaba, Tito Puente, todo, y yo estaba bien dulce. Conocí a Celia Cruz, un alma de Dios, que Dios la tenga en gloria, todos los músicos. Pero tuve la oportunidad de trabajar con Tony Vega, que para mí fue un placer, y él es bien cómico, oh my God. Tuvimos un, tú sabes, y esos ojos verdes que tiene, ¿eh? Oye, María, cuando vino, y aparte, como te estaba mencionando, ahí le gusta, ¿te acuerdas, María, que cuando vino acá a Toronto lo entrevistamos? Yeah. Y dijo, Joseph, disculpa que hoy día no voy a poder ir a la radio, pero me entretuve comiendo comida peruana, mil disculpas, me dijo, pero te saco la entrevista por teléfono. Sí, estábamos orando por él mucho, porque él tuvo, tú sabes que él estuvo enfermito, claro que sí. Y todo el mundo estaba orando, y que yo sé porque hay poder en la oración, you know. Y gracias a Dios, él está ahora mucho mejor. Yeah. Mira, Chrissy, como te estábamos diciendo, esta es parte uno de la entrevista. Nosotros estamos fascinados contigo. Queremos Gracias. Hacer otra entrevista más contigo para que el público, esto fue, como dicen, una pequeña probadita. Una probadita, exacto. Una probadita, sí, sí, para todo ese club de fans, porque para la próxima queremos toda una hora con Chrissy, pero Gracias. Queremos hablar de freestyle, porque mucha gente ama el freestyle, inclusive mucha gente italiana ama el freestyle. Pero queremos una próxima entrevista contigo, muy pronto la vamos a hacer, y también de repente a ver si podemos tener a nuestro querido Freddy también para que nos hable un poquito más y también claro. la gente se eduque un poquito más. Hoy mismo me voy a poner en contacto con él, después que termine de ahí te voy a poner para que él te llame por el WhatsApp. Claro, y vamos a coordinar, María, en este mes tenemos que hacer una hora de freestyle. Para que hablemos un poquito más. Mi querida Chrissy, redes sociales, mi querida amiga, ya sabemos que ya no eres no solamente una cantante, eres una amiga de Frecuencia 5. Por favor, si te llamamos varias veces, no te enojes con nosotros. Es porque te queremos. No, pues claro, yo voy a decir, hola.
Redes sociales, mi querida amiga. Bueno, pueden conseguir toda mi página, pueden ir directamente a la página principal mía, que es el website, y es crisisy, y pon el dash, entonces eece.com. Yo se lo pongo también, si usted quiere, pueden también tocar la página mía de Facebook, y está ahí también. Y ahí pueden conseguir mi música, tengo mercancía, mi t-shirt. Claro que sí, ya lo estamos mirando. Sí, pueden conseguir, y de ahí puede encontrarse en mi YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Perfecto. Bueno, María, por favor, despídete. El otro programa ya empieza en 5 minutitos. María, despídete, por favor, que entre mujeres se despiden mejor. Ay, sí. Cristi, muchísimas gracias de todo corazón. Como estaba diciendo, yo sé, no va a ser la última entrevista. Queremos saber un poquito más de ti. Bueno, nos quedamos cortos de tiempo, pero muchísimas gracias desde Toronto, Canadá. Y un besito muy grande para ti. No cambies, you know, no change yourself. You're so beautiful. Por supuesto, esperemos que sigamos en contacto. Un besito muy grande para ti. Te deseamos lo mejor y siempre para adelante, mi amiga. Gracias, María. Un abrazo fuerte y te quiero mucho. Y mucho éxito en todo lo que tú hagas. Que Dios te bendiga. Igualmente, corazón. Claro que sí. Nos vamos a despedir escuchando la canción de Crisi y Tony Vega. Mil gracias, mi gente linda. Hasta luego. Nos vemos, mi gente bonita.